pueblo de Jalapa manifestó con los de Codeca. Pero ¿hay unidad o se desintegra el grupo y cada quien jala por su lado? Ya que habían anunciado que no participarían porque eran objetivos diferentes y no habían sido invitados. Ya hay divisionismo en el grupo que dice defender al pueblo. Sin embargo, al preguntarle estas interrogantes a Ever Bonilla, esto fue lo que dijo. Muy buena pregunta. Esto lo platicamos nosotros y te puedo decir esto. Nosotros personalmente como casco urbano ya entramos personalmente también con gobernador, no en este momento, pero sí ya lo hablamos con él y hallamos oportuno no interferir en esto, en este proyecto que ellos traen, pero sí ya lo hablamos que en su momento van a venir también estas propuestas, porque la verdad es esta, al mismo gobernador le vedaron darle un documento que ya está publicado en el diario oficial. Eso lo digo personalmente el señor gobernador a nosotros, de que a él le negaron una información ahí. También al licenciado Byron Cook Arana fue a pedir información y también se la negaron. Entonces, ponemos a pensar, si le están negando el señor alcalde y sus trabajadores al mismo gobernador, imagínese a otra clase de persona que quiera ir a pedir. ¿Quién está negando la información, Ever? Yo creo que es secretaría que se abocó el licenciado Cook, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De dónde? En la municipalidad de Jalapa. ¿Por qué no incluir entre las peticiones que hace la manifestación hoy algo de Jalapa, algo del casco urbano? La única petición que va ahí, les puedo mostrar el documento que ellos personalmente me lo dieron, ¿verdad? Que acá lo cargo, sí va van unas peticiones, ¿verdad? Y una de ellas desde la Organización Campesina de Resistencia Codeca presente. El motivo de este escrito es la que a continuación le presentamos la población perjudicada y que exigimos que no se repita más anuncios en las radios y otros medios de comunicación donde se está en contra de la población. Le exigimos nosotros, los pobladores, que como gobierno municipal y gobierno central intervengan en organizar consejos comunitarios, también alcaldes comunitarios municipales están violando lo que está plasmado en la ley y consejos comunitarios. No queremos que nuestro mercado sea privatizado. No queremos que existan líderes o lideresas políticas por la razón que reúnen a la población prometiéndoles alimentos u otros proyectos, haciendo 3 o 4 reuniones durante el mes y cada reunión pide 6, 4 y 2 quetzales por persona y todo el tiempo promesas y estafas a la población jalapaneca y alimentos nada. No queremos que sigan sacando los productos como del MAGA y haciendo entregas en diferentes lugares como proyectos municipales. No salude con sombrero ajeno. Exigimos que tome en cuenta nuestros derechos como población del área rural y el área urbana. Estamos en contra de los impuestos y toma de decisiones en el área urbana sin consultar al pueblo jalapaneco. Ever, ¿hubo alguna reunión previa del casco urbano con lo que es Codeca, con Santa María de Xalapán, o solo ustedes ingresaron a la manifestación y se están adhiriendo a ella? De hecho, Roberto, hace como mes y medio, recuerdo yo, ellos nos invitaron allá a la Laguna del Pino, recuerdo yo, y allá estuvimos y sí platicamos con Santa María de Xalapán. En esa ocasión yo estuve presente, Ever, y no se llegó a ningún acuerdo de nada porque ellos tenían otros fines a los del pueblo del casco urbano. Por eso es de que nunca vinieron a manifestar en las manifestaciones del casco urbano. Ajá, quiero mencionar algo que no te vaya a volver polémico. No llegaron ellos a ningún consenso con nosotros porque cierto compañero de nosotros dijo no estar de acuerdo a esta manifestación de lo que es Codeca. Él fue claro, conciso y preciso y dijo, yo, y se lo dijo a los líderes de Santa María de Xalapán, yo no apoyo Codeca.
y prueba de ello que al transcurso de unas 2 semanas se abocaron a esta organización que se formó por parte del pueblo y salió del pueblo, y nosotros les pusimos a los líderes de Santa María Chalapán, nosotros sí apoyamos. Y prueba de ello. ¿Y hay división entonces en la? No hay división, claro que no hay división. Seguimos en pie, estamos siempre dispuestos a seguir luchando para el pueblo, ¿verdad? Lo he dicho y lo hemos manifestado, este personaje siempre va a estar adelante de nosotros, pero en esta situación, ¿verdad? Él fue enfático en decir no apoyo, en lo que nosotros sí estamos apoyando. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.